Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora Patti. Gracias, doctora. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado alerta de la posibilidad de un incremento de contagios en zonas afectadas por la tormenta tropical Cristóbal, debido a la intensa movilidad que provocó esta contingencia. A continuación, el parte médico de este sábado 20 de junio. Hoy se detectaron 96 nuevos contagios de coronavirus, 70 en Mérida, 4 en Tizimín, 3 en Canacín y Humán, 2 en Tamec y Tecom, y 1 en Concal, San, Joctún, Ixil, Izamal, Maxcanú, Motul, Progreso, Suquilá, Tequit, Ticul y Valladolid. En total, ya son 3.006 casos positivos, 23 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 12 fallecimientos. Mujer de 51 años de edad, originaria y residente de Mérida, con antecedente médico de diabetes. La paciente convivía con dos contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 58 años de edad, originario y residente de Tecash, con antecedentes de hipertensión, insuficiencia renal crónica y diabetes. Convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Hombre de 59 años de Aquil con hipertensión, insuficiencia renal crónica y diabetes. Vivía con 6 contactos, 3 de los cuales han presentado síntomas leves. Mujer de 60 años de Mérida con historial médico de asma. La paciente convivía con 3 contactos, uno de los cuales ha presentado síntomas leves. Hombre de 60 años de Mérida, con obesidad, vivía con 3 personas, las cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Hombre de 60 años de Mérida con hipertensión, insuficiencia renal crónica y diabetes. Sus contactos se reportan asintomáticos. Mujer de 61 años de Peto, con hipertensión y obesidad, vivía con una persona, la cual hasta el momento no reporta síntomas. Hombre de 61 años de Timucuy, con obesidad, vivía con una persona, la cual hasta el momento no reporta síntomas. Hombre de 63 años de Chemash, con diabetes, convivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos.
hombre de 66 años, originario y residente de Calquiní, Campeche, con diabetes. Vivía con 5 personas, ninguna presenta síntomas. Hombre de 67 años de Mérida, con antecedente de hipertensión. Sus contactos se reportan asintomáticos. Mujer de 79 años de Mérida con cáncer. 3 personas vivían con ella y no presentan síntomas. En total, son 363 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 3.006 casos confirmados, 2.288 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 174 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 181 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 94 años. Ese es el reporte hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando la información todos los días por este medio. Gracias.